Bueno, feliz y contento estamos en este momento. Sin embargo, hay muchas personas que nos están sintonizando, amanecieron quizás enojados, viven enojadas, viven tristes, una situación difícil que están pasando en este momento y las tiene agobiadas. Nosotros les vamos a decir esos remedios espontáneos y remedios también que nuestro buen amigo Natanael Osorio nos trae hoy día para esa tristeza. Y recuerden ustedes que el que bien nos da el gozo nunca nos los quita como nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar siempre alegre, felices y contentos. Nadie dice que no tenemos problemas o que todo va a ser fácil. Lo que difícil llega también lo apreciamos con mayor cantidad. Bienvenido, Natanael. Hola, ¿ah? Qué grato que nos acompañe. Gracias por invitarnos siempre los lunes aquí. Pues creo que ya diste uno de los mejores remedios que uno puede tener, que es el tener ese contacto con el Señor, ¿no? Con Dios, poder tener una relación. Yo creo que llevarle sus cargas. Uno de los remedios que uno tiene que hacer para la tristeza es llevar, depositar sus cargas delante de Dios y salir de ahí libre. ¿Qué es la tristeza, Natanael? Mira, la tristeza son un conjunto de sentimientos y pensamientos que tenemos raíz de diferentes circunstancias. Yo creo que la psicología determina muchas circunstancias donde tenemos tristezas profundas, como una, como la traición. Hay gente que se siente traicionada, hay gente que pierde a un ser querido, entonces hay mucha tristeza. Hay gente que tiene problemas económicos y entonces eso causa tristeza. Problemas emocionales, problemas amorosos. Hay gente, o sea, hay tantas raíces que pueden venir a una tristeza, falta de trabajo, falta de motivación, la pérdida de un hijo. Hay gente que también tiene, no ha logrado su éxito profesional y entonces dice, sabes que mi vida no tiene sentido, me siento muy triste, una enfermedad. Imagínate, hay gente que se enferma o se enferma un niño y estaba todo bien y se te enfermó el hijo e inmediatamente viene la tristeza, la preocupación. Entonces, lo que queremos darle hoy es algunos tips, algunos remedios que le llamamos para esa tristeza que nosotros tenemos. Uno de los primeros, ya lo mencionó Dili, es Dios. Pues acercarse a Dios siempre te va a ayudar a sentir menos y quitarte esa tristeza. Segundo, aferrarse a algo que uno ama. Sí, hay gente que dice, mira, es que se está metiendo más en su trabajo porque está tratando de olvidar lo que está pasando. Y le puedo decir de que sí es bueno, porque a veces necesitamos algo como ese aspirina o esa... Ese acompañamiento que nos apoya. Sí, eso que nos ayuda a quitar el dolor. Entonces, siempre y cuando no sea ningún tipo de vicios, ¿verdad? No, claro que no. Porque yo he visto también de la tristeza viene el licor, droga, a fumar y todas las cosas. Siempre y cuando no sea un vicio. Algo que nos haga felices realmente, algo que nos ayude a superarlo. No que nos vaya a meter en otro clavo, ¿verdad? Entonces uno tiene que apoyarse. Si es su familia, si uno tiene un hijo, se acaba de tener una separación, pero tiene un hijo, aférrese a su hijo, esa persona, ese ser le va a ayudar a superar la tristeza. Agárrese, va a ser su ancla. O sea, luche por ella. Hay gente que supera aún a pesar del montón de problemas que tiene y el montón de para estar triste, viene y dice, ¿sabes qué? No puedo seguir triste porque tengo que luchar por esta persona, tengo que salir adelante. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprovechar, aferrarnos a algo. Segunda cosa, no sé si tenemos una llamada. No, tenemos todavía 22-22-7808 para aquellas personas. Ok, entonces, la segunda instancia que podemos agarrar, el segundo punto, el segundo remedio que podemos tomar es el agarrar coraje. Hay gente que la verdad que dice que es como el fénix, que de las cenizas se levanta. Y esa es la gente que agarra coraje. Normalmente una persona que anda triste siempre anda exhalando, anda cabizbajo, uno lo va a ver y ya no es la misma sonrisa, ya uno no se ríe igual. Yo veo aquí en el programa cómo siempre se están riendo detrás de cámara. Eso es buenísimo, porque transmite un sentimiento muy bueno. Yo hasta de hambre me río. Sí, ahí estaba viendo. Para comer es excelente eso. Pero ese tipo de cosas hace que un ambiente se sienta bien. Y si en su casa uno está triste o una persona está triste y no busca cómo levantarse, agarre coraje y comience a levantarse, comience a hacer las cosas diferentes. Vamos a recibir una llamada. Agarramos la llamada en este instante. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. A veces yo manejo así y es por
por el quimio parálisis o por estrés. ¿Usted amanece cómo dice, perdón? Amanezco a veces con tristeza, aburrida, o sea, se me rápido me enojo. ¿A qué se dedica usted, señora? Trabajo en despacho, de cerdo. Me levanto a las 1 de la mañana y me levanto tarde, o sea, más o menos el trabajo se me estresa. Claro. Claro, son problemas que uno tiene, son problemas que llevamos y los llevamos a la casa, pero por eso es que tenemos que buscar cómo ir sacando no ese tipo de cosas. No sabemos cómo estaba en su hogar también, si no, hay problemas o no. Pero si le escucho que desde que se levanta a la 1 de la mañana, difícil. Me imagino que no puede dormir o tiene algún problema. Entonces usted tiene que aferrarse a algo importante. Esta vida no solo es trabajo, esta vida no solo son problemas, también hay cosas. Entonces el segundo remedio que uno tiene que hacer es cambiar en la dirección que estamos viendo. Okay. Normalmente nos enfocamos mucho en los problemas. Sí. Entonces vivimos dándole vuelta al problema y todo gira alrededor del problema, pero hay un mundo allá afuera, hay cosas por qué luchar, por qué seguir luchando, que a eso nos debemos de aferrar y cambiar nuestra mirada a ese lugar. Sí. Entonces nosotros podemos comenzar a ver de que tenemos una vida por delante. Hay gente que a lo tan jóvenes y ya no quieren, dicen, no, esta vida no vale la pena. No es posible que usted tenga una vida excelente y por delante no pueda seguir pensando de que hay cosas buenas por qué luchar en esta vida. Otro tips que podemos dar es de que nosotros tenemos que agarrar esa tristeza y transformarla de una manera equilibrada en alegría. Está bien llorar, porque hay gente que le dice no llore y vamos a recibir una llamada telefónica, bueno, pero hay gente que le dice que no llore y eso está mal. Así es, ya la última porque ya tenemos escasamente como un minuto, minuto y medio. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida. Buenos días, sí. Le estamos escuchando. Sí, lo que pasa es que yo tengo problemas de trabajo, no tengo empleo ahorita. Sí. Sí, le escuchamos. Y me siento frustrada. ¿Cómo está en su hogar en este momento? Me siento frustrada. Eso. Porque sí. La situación hay veces, pues, la edad, porque tengo 43 años y como que discriminan a las personas cuando ya llegan a cierta edad. Y le dice, sí, estamos, cuando uno va a dejar papeles, sí, estamos recepcionando, pero no, o sea, solo le dan oportunidad a las personas jóvenes. Bueno, ¿y en su familia cómo está usted? ¿Cómo está con su familia? ¿Tranquilo? Pues mi familia, pues gracias a Dios, pues bien. ¿Sí? Bueno. Gracias por llamarnos, excelentemente. Tenemos esos son los puntos. Unos segunditos. Esos son nada los puntos más. Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta persona tiene mucho por qué estar feliz. Es cierto que hay una parte en su vida que no está bien, pero hay otras partes que está bien. Entonces usted tiene que, repetimos los puntos, aferrarse a las cosas que te hacen feliz, Okay. Cambiar la mirada. Cambiar la dirección donde estamos. Dios, que es tan importante que uno se fije y ponga su mirada en Dios Sí. Para que logremos comenzar a cambiar nuestras tristezas y cambiarla en alegría. Excelente. Son todos los días un nuevo día con un nuevo sol, 24 horas adicionales que tenemos de gracia y misericordia de Dios, así que tenemos que vivirla bueno, con alegría. Y para ella, ¿verdad? Algo breve, si está buscando trabajo donde se necesitan de 18 a 25, 90, 60, 90, no busque esa dirección, busque otras direcciones. Hay otras oportunidades así que también le dan oportunidades a personas que ya tienen más de 40 años. Y no se preocupe, cada edad es muy especial, cada edad y cada etapa es muy bonita y hay que vivirla a plenitud, porque nosotros las experiencias no se venden, solo se viven, ¿verdad? Y se pueden compartir. Así es que sonríale a la vida, no se preocupe. Va a ver que va usted a apoyar a otras personas que están pasando esa misma situación. Y deje de ir a ese sentido, busque otro. Gracias, Natanael, por habernos acompañado.